Comerciales perturbadores. Bienvenidos a la séptima parte de esta historia. Amigos, no puedo creer que esta sección tiene 7 videos. Me parece increíble. Es más, si lo viera de afuera, lo vería como si estuviera robando. Pero no, ustedes ven lo que subo en cada una de las partes. Siempre cuando termina el video, quedamos impresionados de lo que una vez se mostró en televisión. Y lo que les voy a mostrar hoy, amigos, no hace la excepción. Lo doy incluso, es más terrible que lo de la parte 6. Sí, me resulta increíble decir esto. Que todavía en la parte 7 hay comerciales todavía más perturbadores. Pero nada, ¿saben qué otra cosa increíble les tengo que decir? Que hay posibilidad de una parte 8. Amigos, todavía quedan un montón de comerciales que mostrar. Pero obviamente esto depende de ustedes. Si veo que este video supera los 75.000 likes, lo veo en la octava parte. Si no, bueno, dejo YouTube. No, mentira, no me voy a ir por ahora. Necesitaba terminar la frase y no sabía cómo. Así que nada, como le dije, depende de ustedes. Ahora, rapidísimo, les quiero recordar a los que ven mis videos y todavía no están suscriptos, que se suscriban al canal. Más de la mitad de las personas que ven mis videos no están suscriptas. Así que, por favor, suscríbete. Miren, estamos a nada de los 3 millones. Por favor, ayúdame a llegar. Desde ya, muchísimas gracias. Así que nada, amigos, ya he hecho todo. Como siempre, le voy a bienvenida a un nuevo video. Bienvenidos a la parte 7 de comerciales raros y perturbadores. Pero antes de comenzar, como siempre, quiero mandar un saludo enorme a todas estas personas que me hicieron Instagram. Muchísimas gracias por seguirme. Y si vos, hermoso, hermosa, saludos en mi próximo video. Lo que tengo que hacer es seguirme en Instagram. Y si querés tener más chance, dale me gusta a mi última foto. Así que nada, amigos, como les digo siempre, espero que les guste este video, pero principalmente espero que se asusten. Ok, el caso que abre este video ya va a provocar que se agarren la cabeza. ¿Se acuerdan del comercial de pasta dental que les mostré en el video anterior? Esta que era de hierba negra. Que bueno, en la publicidad se pedía que confíe igual aunque esta sea de ese color. Ok, en el metraje que abre este top tenemos algo un poco parecido. Esta vez el comercial no promociona pasta dental, sino que detergente. Vamos a verlo y después charlamos. A ver, ¿qué puedo decir yo de esto? Esta publicidad, en comparación a la que vimos en el video anterior, es mucho más reciente. Es más, se ve en la calidad de imagen de ambas. Y eso es lo que la hace mucho peor. Porque ustedes vieron que hace muchos años había mucho racismo. Hoy en día hay mucho menos, pero todavía lo hay. Pero bueno, parece que a los asiáticos les cuesta no ser racistas. Aclaro por la duda que no digo que son todos. Porque la gente saca de contexto por cualquier cosa. Nada, amigos, ¿ustedes qué opinan de este comercial? Me gustaría que comenten su opinión abajo. Ok, el siguiente caso es un anuncio que está en contra del uso de pieles de animales en vestimentas. Bueno, perfecto, es algo que suena bien. Sí, suena bien hasta que lo ves. Vamos con eso. Bueno, bueno, bueno. Como vieron, la mujer, para sacar el celular, primero tuvo que retirar varias partes del animal, haciendo como referencia que el bolso en sí es uno. Y nada, cuando lo abrió, empezó a sacar los órganos para poder sacar lo suyo. A ver, ¿el mensaje se entendió? Sí, clarísimo. ¿Es forma de venderlo? La verdad que no sé qué contestarles. Porque quizás de una forma tan explícita, la gente toma conciencia sobre esto. Pero por otra parte también, al ser, como le dije, muy explícito, mucha gente quizás no lo quiere ver porque le da impresión. Así que no sé qué decirles. Me gustaría que me comenten ustedes qué opinan de este comercial. Haremos un debate en los comentarios. Ok, el comercial que viene ahora es sobre prevención de accidentes laborales. Ya vimos en el anterior video algunos casos sobre este del chico, por ejemplo, que sacaba la protección, o este otro que hizo que escondamos la mano. Bueno, ¿qué tiene diferencia el que les voy a mostrar hoy? Que el protagonista como que ve el futuro, porque te cuenta lo que va a pasar. A ver, para que entiendan mejor, vean el metraje y como puedo se lo subtitulo. I'm the sous chef here. With any luck, I should be head chef by next year. I've got this amazing fiance who I won't be marrying this weekend.
because I'm about to be in a terrible accident. But really, I should have cleaned up the grease over there, and they should never put the deep fryer so close. Ok, creo que ahora me entendieron a lo que me refería con que ven el futuro. En realidad no lo ven, porque como escucharon por medio de la chica, ella menciona que dicen que va a sufrir un terrible accidente. Y nada, en sí habla de las desprolijidades que hay en el trabajo y los accidentes que esta puede provocar. A mí la verdad, aunque esto da impresión, me parece en sí una buena forma de dar el mensaje. ¿Ustedes qué creen? Hay más comerciales de este tipo, pero para verlos, tienen que esperar a la parte 8. Así que nada, si tienen ganas, dejen un me gusta. Ahora sí, sigamos con el siguiente caso. Ok, el siguiente comercial es muy polémico. Yo cuando lo vi me pregunté si realmente hacía falta un comercial como este. A lo que me contesté que si lo hicieron es porque a alguien le pasó. Y la verdad que a mí me parece muy penoso. Bueno, a ver, ¿de qué trata el comercial? Sería en sí sobre la seguridad en la playa para los niños. Me parece mejor que para charlar, primero tenemos que ver el comercial. Así que vayamos a eso. Ok, creo que ahora me entienden porque dije que es penoso si a alguien le pasó. O sea, en serio, si a un hombre se le ahogó el hijo por mirar a una mujer, y amigo, no es por ahí. Y como le dije antes, ¿ustedes creen que esto no le pasó a nadie? A ver, no creo que saquen un anuncio para prevenir algo que nunca pasó. Es más, si saca un anuncio de prevención, es porque eso que se muestra le pasó a muchas personas. Así que nada, amigos, ¿ustedes qué opinan de esto? Me gustaría que me comenten en la caja de comentarios. Ok, el comercial que cierra este video es uno que es muy conocido. Más que nada en México. Si a mi público de ese país le menciono la marca Cloralex, seguramente ya saben el comercial que les voy a mostrar. Todo esto lo lleva a los años 60. Cloralex, que para quien no la conoce es una empresa de cloro, sacaba un nuevo anuncio. En este te comentaba vos por qué tenías que comprar el cloro de esa marca. ¿Quieren escuchar por qué esta te lo recomienda? Miremoslo. Las cosas que se modernizan, a mí me simpatizan. Esta es la nueva botella de Cloralex. Ahora de plástico e irrompible. Desde luego que se maneja con más comodidad en el lavadero. Su asa permite darle muchos usos en casa a este bonito envase. ¿Cómo hacer un útil embudo con tan solo cortar a la altura de la cintura de la botella y también lograr un práctico vaso o florero con la parte restante? Señora, ¿y para blanquear su ropa blanca? Sin duda que para obtener buen resultado, yo uso Cloralex concentrado porque su poder blanqueador garantiza una impecable blancura a la ropa de algodón y lino. Para obtener buen resultado. Ok, ¿se dieron cuenta de lo que está mal acá? El comercial en sí habla de todos los multiusos que les puede dar al envase de cloro. Como por ejemplo que puede guardar el agua y el jugo. Un envase de cloro claramente no se puede reutilizar para eso. Ustedes saben que el cloro es muy tóxico. Y a ver, si le metes un poco de agua y lo agitas, no le sacas los residuos. Así que eso es lo que estaba muy mal con la publicidad. Quizás ahora muchos dirán que todos ya saben que no se puede reutilizar una botella de cloro, como para llenarla de agua y tomarla. Pero a ver, para comenzar, todos no saben eso. Y segundo, quizás el comercial te da a entender, pero no sé, quizás el cloro de ellos está rebajado o tiene algo que se puede reutilizar. Pero bueno, el comercial rápidamente fue bañado de la televisión y quedó como uno de los más oscuros de la televisión mexicana. La marca Cloralex igualmente se recuperó de esto, hoy en día sigue operando, pero bueno, esto es una mancha que no se la va a borrar nunca. Y nada, amigos, con esto voy a cerrar el video. Si les gustó, como siempre, pueden dejar un buen me gusta, suscribirse al canal y obviamente activar la campanita de notificaciones y de compartir el video con sus amigos, que me ayuda muchísimo. Por acá les dejo mi Twitter, mi Twitch y mi Instagram. También se la dejo en la descripción de este video. Así que nada más, gente, no les voy a hablar, me despido y nos vemos en el próximo video. Chao. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah.